Bueno, acá se ríe un poco, trata de esquivar las preguntas, pero vemos cómo reaccionaba Karina la princesita cuando le preguntamos por el Kun Agüero. Karina, en lo personal y ya para ir cerrando, ¿cómo le estás viendo? ¿Estás viendo el Mundial ahora? ¿Estuviste viendo los partidos? ¿Cómo le viste al Kun? No, yo calculo que estamos todos sufriendo. Después, hablando de los chicos, cómo juegan, todo eso, yo jamás voy a opinar, porque cuando alguien no sabe de fútbol es chocante escuchar minitas hablando. Hay chicas que saben, yo no, así que prefiero guardarme mi opinión. Y yo la verdad que me parece que está bueno que como, no sé, pueblo argentino estemos todos unidos, a las buenas y en las malas, ¿no? Me parece que los equipos son así. Obviamente me encantaría que no haya tanta violencia para con ellos, pero bueno, es el mundo en el que vivimos ahora. ¿Te diste cuenta que el único que metió gol hasta ahora en todos los partidos que jugaron fue el Kun? Sí, pero no opino yo, ¿viste? Yo quiero que gane Argentina y si no, bueno, por lo menos de mi parte se seguirá alentando a la selección, como siempre, en las buenas y en las malas. Hay personas que dicen que va bueno, ahora desde que se separó de Karina, ahora está mejorando su desempeño futbolístico. ¿Coincidís con esto? No, lo que opina la gente me resbala, sinceramente. Hay muchos que dicen, porque me peleé ahora respondo. Y sin embargo, no es así. En la vida de cada uno pasan otras cosas y no es solamente el tema pareja. Después, ¿pero pensás que él está mejor soltero, sin vos? No voy a... Eso me lo guardo para mí. ¿Por qué te reís? Porque sí, porque es un tema como que considero que es más para la intimidad. Más. ¿Y vos estás mejor sin él? Todo se terminó y se termina. Es como que tenés que seguir la vida como sea, qué sé yo. Soltar, Pedro, soltala alguna vez a la víctima. Soltala, dejala. Es un dobo. ¿Vos crees que él está mejor? Es un dobo. Hasta que no me digas, lo último, no te voy a soltar. ¿De qué eso decir que el otro metió un gol porque no estaba más con ella? No, pero digamos, opina Karina, opina de la selección, pide que no sean tan agresivos con ellos. Sí. No opinó, dice, no voy a opinar de cómo juega cada uno. O de todo eso, pero digamos, contesta, esto es lo que me gusta de Karina. Lo que le pregunta por el Kun y contesta. Defendámoslo, casa y comida para Pedro Olmedo, porque va a venir otro programa, nos lo va a sacar y vamos a... Es un Rottweiler, Pedro, porque pregunta lo que hay que preguntar. No es que hola, no, y vos qué decís, tus cosas. Va el dolor. Va el dolor y aparte... ¿Qué crees, que el Kun está mejor sin vos? Claro, y aparte, viste...